Montoya. Para sacar la alcoba. Pelota de Videla. Esos cuatro jugadores de Colón. Los elude. Habilitó un jugador. Después. Buena marca de Kays. La salida de Rodrigo De Paul. Cortaba Videla. Le queda para Lario. La juega para Videla. Videla tocando hacia Corucci. Lo tiene a Vítolo. Va al centro. Rebotó en Gómez. El rebote lo pesca Videla. Abierto Castillo. Insiste Videla. Con Mancilla. Pelota para Villar. La pisadita para Campi. Dejó el balón dividido. El rebote le quedó para Videla. Ahora Luque. Al área. Saca la pelota al Tano Ortiz. Le quedó a Videla. Un cabezazo de Matías Kays. No podía Corbalán. Los perdió sin abrir el marcador. La viene. Salía para marcar y quedarse con la pelota Vítolo. La tiene Ezequiel Videla. Será contragolpe de Colón. El pelotazo es largo para Facundo Cruchet. Le pone el cuerpo. Rebota Niñiguez. La salida es buscando a Drupi Gómez. Se tira hacia Roja. Saca la pelota. Porque más Alario se da cuenta que está en posición adelantada. Pero esa pelota era para Mancilla. Una pena. Una pena. Estuvo cerca Colón. Sábado en octubre. Meli venía tocando la pelota de Ezequiel Videla. Bien. Clarifica el juego. Bien. Despejando, sacando Barraza. La pelota buscada ahora, la contra de Argentinos Juniors. Agárrense de las manos porque se vienen los bichos de la Paternal. Videla, qué bárbaro, la tocó. Videla. Muy qué bien, bárbaro Videla. Qué bárbaro el 5. Qué bárbaro. Qué primer tiempo está haciendo ese pibe. Cuando Cano tenía dos. La salida es con Landa. Aparece en escena Ezequiel Videla. Lo venía acompañando Meli. Rosario 21-15. Mañana se juega. Con Gustavo Kufner y con Balazones se viene Gandil. Van a buscar la igualdad. Colón agazapado, esperando asegurar el marcador. La trae tocando Víctor. Viene recuperando Videla. Gran tarea de Videla. Probablemente el mejor jugador de Colón. Girola Romero. Devuelve Alcoba. Graciani. Videla. Allí está Curuchet. El... Bogosian. Videla. Falta sobre Lanzini y desde ahí nace el gol, ¿no? Termina claro. De ahí el gol. De ahí viene la jugada. Claro, después el pase de Jacobo Mancilla. Cobra una dividida para nosotros. Anticipa bien Videla al piso, Videla, perfecto, Videla. Le pegó Cabrera, ¿eh? Sí. Le dio duro Cabrera. Chateo llega a pura velocidad, viene Cabinagui. Aparecía Teo, el rebote de Lanzini. Saca Videla, saca Videla. Ganando Colón, gol de Graciani. Carbonero, Videla. Va Carbonero. Cerca está Videla, sale Meli, muy bien, tocando entre líneas para Videla, quedó mal parado River, va Curuchet, se abre. Que entró por Teo Gutiérrez. 4 minutos, lo que falta, pica Cabinagui, falta de Videla sobre Fabro, no. La infracción, viene allí marcando Lovigliano. Bueno, es lo que puede con lo que armó y con lo que tuvo para armar este equipo que dignamente trata de sacar puntos para salvarse del descenso. Luque lo encara, Craneviter pasa, Luque toca para Videla que está habilitado. Aparece en la misma línea de Funes Mori, va Luque, centro y viene, lo liquida, va Graciani, gol. Lanzini, la pide Cabinagui, va Lanzini en el piso, Craneviter recupera, Videla, sale Colón para el cuarto, va Videla, pica Graciani, pica Comache, allá Luque, pica Graciani, toca Videla, juega Graciani. Arriba viene Luna para buscar el golpe de cabeza de Alcoba. Pero Colón fue efectivo, ¿eh? Saca la pelota Videla, va para Luque. Se viene Alario con la pelota. Ahora te voy a decir algo. Alario que la juega para Videla. Otra vez con Alario. Se viene para central. El pase bueno para el medio para Luna. Luna giró. Atención que tiene el área de enfrente. Trasladó mucho. Viene Cachete. Lo cruza Videla. Ni Luna, ni Castillejo, ni el Chico Acuña, ni Medina, ni Niel. Sale Videla. Jugando Videla por afuera, Graciani la devolvió para Ezequiel. Se viene Videla, atención, buena pelota para Curuchet, le ganó la espalda a Ferrari. ¡Ahí está! No pudo controlar. Entidad de los partidos anteriores, en tanto que Godoy Cruz ha moldado, ha cambiado de acuerdo a las pretensiones que busca Almirón de este partido. El pelotazo viene largo, estaba saltando y cabeceando esa pelota a Chucarro. Venía buscando Videla después del cabezazo de César Marcelo Meli. El marcador por el sector derecho Sánchez. Pero ahora recepciona, quita, corta y juega Videla. Alcoba. Junto a él está Lucas León Landa. El balón pasa primero por Ezequiel Videla. Le pega Videla. Va a entrar Alcoba de cabeza. Devuelve Julio Rodríguez. Pero Colón insiste ahora con Videla. Viene buscando Villarruel. Allí está Villita. Encara Gustavo.
Sale rápido Monetti. Quería jugar la contra y se enoja con Fernández, que no picaba. Esta se viene de contra ahora. Aquí está Bou, toca con Pereira. Después se cierra demasiado Pereira y Bou, que se la morfa y la pierde. Y tenía tres alrededor comiéndole la nuca. Él toca el medio para Videla. Está pasando Vítolo. La pelota es para él. No lo acompaña nadie a Vítolo. Aquí está Sosa. Toca Sosa. De primera Videla. Sosa. Videla otra vez. Mete en el cambio. Es para Mancilla que va. Jacobo Mancilla con la pelota marcada para Nacho Fernández. Aquí va Nacho. Juega rápido para Díaz. Pero Díaz no pica. ¿Qué querés también? Tampoco si nadie abrió. Pica. No. Y después la pierde. Y se viene Videla. Y toca para Cruchet que va. Se viene Cruchet. Por arriba se va esa pelota. Roba la pelota. El hombre de Colón, bien el pase preciso. La pelota es larga para Borghello. Iván que la viene a buscar mano a mano. Ahora queda. Se viene Borghello, mete el centro. Es para Nacho Fernández. Saca Videla. También, que cubrió recién a Monetti. Tuvo también otras actuaciones interesantes. Videla para Cruchet. Él está contra tres. Aquí va Cruchet. Para mí falta. Falta, pelota que le queda para Romagnoli, va el Pipi, tocó para más. Marcó Videla, rebotó en Romagnoli, será salida para Colón. Gentiletti, en el rebote, saca de cabeza Buffarini, insiste Mancilla, atención. Uruguayo de Colón, La saca Buffarini, marca Videla. Marca Buffarini. Se frena Buffarini, el pelotazo y el envío para que la corra Lizari. Arriba Videla, aparece Meli. La pelota yendo al piso, la juega Mancilla, la sacó para Videla. Y atención, y viene Colón y lo pueden ganar. Pelota cruzada para Graziani, lo puede ganar. Y la tiene Graziani, lo puede ganar, va Graziani. Hace un rato esta parte, quiere que su equipo esté parado más adelante respecto de cómo arrancó. Roba Videla, deja para Víctor lo que toca. Acumulados. Que ya están descontados los 6 que le quitó la FIFA. Si se los reintegran, si se los restituyen, tendrá 136. Pero por ahora, esos 6 puntos han sido descontados. Recuperando otra vez cuando caía por el piso Meli. Pérez García, Videla. Va Meli para buscar los dos volantes que tiene. Está Ramiro, amaga frente a Castillo, ganó Leones. Y que Ramiro se fue esa pelota, me pareció. Pero no cobró el árbitro Merlos, estaba cerca. Ahí está Pérez García. Ya lo vio Meli, a ver si puede sacar el pase, no, corta. Viti, Videla. Ahora sí es para Luque. Recuperando Leones, la bajó para Castaño, Castaño que va tocando para Viti. Quiere la réplica Tigre, sin embargo roba Videla. Videla que la va poniendo por aquel costado para Luque, la pide al año, lo busca. Para sí, el que va a recibir. Tal cual, mira, ahí está. Videla. Esto es lo que hacen los mediocampistas. Otros se tiran atrás y ocupan espacio. Frente por Luque, lesionado. Viti, Videla. Sigue Videla, sale bien Videla, tocando para Graziani. Buenas ideas para atacar, las ha puesto Arsenal, no han sido muchísimas ni deslumbrantes. Pero Colón arriba, sacó Furcho otra vez, no llegaba Meli, sí Videla. Castillo, lo corre Montero. El remate de Role, Vito lo que devolvía Videla. Videla. Solo le gritaron a Carrera y Carrera estaba solo, pero se equivoca. Aparece Pires. A ver, está Role. La perdió con Videla. La está recuperando el Cova. Por esa pelota que tiene Saldivia. Marcone. Con el Videla. Metió Videla. Ganó Sosa. Videla. Entregándola para el área. Jacobo Mancilla. Aquí está Fausto Montero. Videla. Remete Videla. Va el gladiador. Meli. Un posible rebote, el centro que viene. Estaba devolviendo Batión de cabeza. Viene recibiendo Videla. Al arco Videla. ¡Videla! Fue bajando la pelota, fue cayendo el balón. El chileno se quiso quedar con una prenda. La pelota está pasando por Videla. Sahín se viene adelantando. Jacobo Mancilla es el que está acompañando. El balón deriva otra vez para Videla. El toque era para Meli. Meli lo ve a Castillo. Espinosa, Paredón y después. Y después estaba buscando la pelota Jonathan Caleri. No había falta de Landa, de acuerdo a lo que indica Ceballos. Y el balón viene para Curuchet. Toraza hacia el sector de Batión. Va Batión al arco. No, prefiere tocar Batión corto. Y falló en el intento. Y Videla la trae. Y hay falta, sin embargo. El que recibe es Walter Marcelo Bustamante. Y ahora el chileno. No puede el chileno. La está manejando Videla. Videla juega para Luque. Curuchet lo acompaña. Tocando la pelota Martín Comachi. Se estaba adelantando Mancilla. El balón deriva para Ezequiel Videla. Comachi lo está
acompañando, estaba a su lado. Quedó Peri, estaba devolviendo al Coba. Cabecea Mancilla. Videla. Mira el panorama, metió para Comachi. Va a buscar Martín Comachi, también está Luque. Una va a tener Caleri, una va a tener Comachi. El partido no tiene goles, el partido va a tener emociones en el final. La tiene Videla. El pelotazo de Videla para que corra Luque. Y es la especialidad de la casa. Señores, cuando el cronómetro le cantó las 40 al segundo tiempo, de cabeza estaba habilitando Videla. Viene recibiendo. Terminó quitando Izquierdos. Maschini. Videla que la vuelve a tomar para Colón. La pelota la tiene Colón con Graciani. Videla. El cambio de memoria para Villa, okay, para Mancilla. Lo persigue Valdés Chamorro. Videla. Insiste en la intención de quitarle la pelota a Valdés Chamorro, pero le alcanza para Mel. Insiste Valdés Chamorro, le cayó la pelota a Astina. Pereira Díaz quiso meterla otra vez de primera, pero marcó con lo justo Videla. Bien, Videla también. Por la duda no se la dio. No. Silva, está bien, Videla. Derecha. Busca Colón empatar el partido. Lucas Landa para hacer lateral. Gerardo Alcoba lo presionaba Astina. Casi la roba Blanco. Casi se le complica. Videla. Se desprende Castro Jacobo. En escena, Ezequiel Videla. Lo presionaba Barrientos. El lateral de Castillo. Ahí está Meli caminando con dificultad. ¡El remate de Videla! Cerquita, Colón del empate. ¡Lindo remate de Videla! Buena idea otra vez. Este buen volante. El despeje de Paolo. Videla. El arranque de Videla. Y ahora acompañaba, la jugaron para Blanco. Pica solo Astina. Pelota para Astina. Tiene el segundo Astina. Se acomoda Astina. Enganchó, dominó. Astina lo gritó. ¡Ay! Lo erró. Se lo adelantó la pelota. Alario. El arranque de Lucas Alario sale a marcar los gols y también Barrientos. Videla. Bien jugada. La apertura para Villarruel, lo acompañando de Junior Benítez. La protege Castillo. Videla. Lo corre Valdés Chamorro. César Meli presiona a Barrientos. Maneja Meli. El arranque de Sosa. Videla. Considerando, Diego, que estaba sobre el filo para jugar. Estuvo en duda hasta una hora antes del partido. Sí, sí. Qué bien ese. Videla, qué buen quite, qué se mató. La tiene Alario. Viene con todo Alario. El rebote le cayó para Graciani. Colón que viene para el empate. Dominante Graciani. La tiene Lanús. Ahora contiene más, ¿ves? Ahí está. Ayala. La recupera Videla. Pegarle, se acomoda. Barriento que la pone para Blanco. Está habilitado. Se va Blanco. Salió el arquero Montoya. Blanco y el centro. Entrando libre Ayala. En la marca venía con todo Videla. La cubre Ezequiel Videla. La pelota venía para Sosa, el rechazo de Izquierdos, Videla, Castillo, Graciani, Sosa, Castillo, Videla, venía picando Marco Fernández. Sí, está con 10 Lanús, afuera gols. Pelota que vino para Habitado. Blanco, camino al segundo gol, lo enfrenta a Montoya, lo grito, no lo grito nada. Videla. Extraordinario, Videla. Videla se quedó con lo que iba a ser el segundo gol de Lanús. Sí, pero corrió, metió un sprint de 70 metros, Videla. Mirá cómo quedó, pobre. Tremendo. Tremendo, tremendo. Evolución de gentileza de bueno. Pérez. Este es Ezequiel Videla. Recupera Videla. Falta de Herbes. Lo debe amonestar a Herbes. Le salvó o le perdonó la vida. Se tira, le dice. Hasta antes de jugarse esta fecha, Colón, recordamos... Estaba puntero con San Lorenzo, ¿no? Y Estudiantes. Mirá cómo le robó Videla. Videla, aquí está Ezequiel. Insúa. Va Insúa. No puede Videla, una carambola, le jugó a su favor. Mete Insúa, recupera el impecable Ezequiel Videla. La tira Grana y arranca Boca con Acosta. Va Acosta. Ezequiel Videla, marca firme. Recupera y la tira larga para Curuchet. Está habilitado Curuchet. Le adelantó correctolo. Esto es de Conti. Aquí está Germán Conti. Ezequiel Videla. Apertura para Meli. En la marca con la una de las últimas del partido. Herbes.
Pica Luciano, enojado, grita Bianchi. Siempre los relevos, marcando en ataque, retrocede, recupera, se agrupa y la saca limpia. De Mancilla salió Olave, esta vez sacó la pelota Olave, venía buscando Poblete. El balón va a quedar para Videla. Va a tener cerca Mancilla, allí está Mancilla, otra vez para Videla. El pelotazo buscando a Luque, la recibe Carlos Martín Luque. ¿Qué hará Luque? El picante. Venía sacando Germán Conti. La pelota quedó para Pitinari. Abierto el balón nuevamente para Pereira. Esta vez el que lo marca es Videla. Pereira la tira afuera. Lateral para Colón. Va a buscar ese balón, se la rayan. Allí está el chino, se la rayan. Dejaban el camino Mancilla, también a Videla. Sin embargo, se recupera Videla. Y Vítolo da una mano. Acomoda la pelota de Alcoba. Viene buscando Videla. Levanta las manos libres por este sector. Mariano Vítolo. Para él viene el balón. También en el área está Maggiolo. Buscándolo a Pereira. De cabeza para Maggiolo. Saca Videla. Busca Luque. Periodísticos al lado de Diego Osela. El cabezazo era de Pierre Barrios. Viene recibiendo Ezequiel Videla. Traslada a Videla. Toca con Mancilla. Otra vez para Videla. Cerquita anda Vítolo. Allí estaba girando Videla. Tiraba nuevamente para Mancilla. Venía buscando esa pelota. Y responde de cabeza Beldaño. Así está Ezequiel Videla. Vítolo viene picando. Buscando. Lo dio vuelta otra vez la U. Fernández. Le va a quedar al argentino Ezequiel Videla. El vivo Marino. Ahora, el enojo por el error de Jerez es de muchos que lo comparten porque entienden lo difícil que es también convertirle goles. ¿Está habilitado? Sí, está habilitado el Cebovilla. Normalmente no lo hacen todos. Videla. Marino. Define como los goleadores saben. Así definió Gutiérrez. Tiro al Estadio Tierra de Campeones. En la ciudad de Iquique. El dueño de casa. Ahí está Sarabia, la marca de Cereceda. Va a pinchar. Ahí es el Ringo. Pelotazo profundo de Videla, Ezequiel. Intenta Gutiérrez. Viene Villa. Intenta los azules. Ahí está Marino que la dejó pasar. Viene Videla. Atento estuvo Rodrigo Naranjo en 31 minutos para quedarse con la pelotita. Videla fue que apoyaba mucho la jugada ofensiva con ante el buen cierre defensivo de Iquique. Busca como una alternativa más con los tiros de media distancia. Vía Rodríguez allí. Villa que no podía.